El año pasado, en Carolina del Norte, un trabajador hispano de una granja fue herido fatalmente mientras trataba de remover los tallos de tabaco de las cuchillas de la segadora que desvena las hojas del tabaco. Otros han quedado con lesiones graves al hacer lo mismo. A través de todo nuestro estado, más y más rancheros dedicados al cultivo del tabaco están usando las segadoras, también llamadas fine burn. Esto reduce los costos del trabajo asociado con los recolectores que lo hacen a mano. Estas máquinas aumentan la productividad y disminuyen el costo, pero son muy peligrosas. Son máquinas tan grandes y poderosas que no deben ser manejadas bajo ninguna circunstancia por alguien que no tiene entrenamiento adecuado. Este video le enseñará cómo evitar accidentes y muertes mientras se operan las segadoras. También le ayudará a entender algunos aspectos muy importantes de estas máquinas. Es una ayuda para el entrenamiento, pero este debe llevarse a cabo en el lugar donde se va a trabajar y conocer la máquina segadora que se va a usar para que se considere un entrenamiento completo. Hay algunas reglas básicas para tener siempre en cuenta. Primero, nunca, bajo de ninguna circunstancia, debe usted de tratar de tocar los cilindros en movimiento, estén o no las hojas de la cuchilla conectadas a estos, ya que es un error pensar que solo las cuchillas pueden causar lesiones o accidentes. Recuerde que la muerte del año pasado ocurrió mientras las hojas de las cuchillas estaban en su lugar. Antes de bajar de la máquina, debe apagarse totalmente la máquina. Algunas máquinas se apagan automáticamente cuando el operador se levanta, pero otras requieren otros pasos para hacerlo. Tiene que poner en neutral las palancas, poner los sensores, cortar los sensores, y es bajarte, tener cuidado con la parte baja de la máquina, y tener mucho cuidado con los rodillos de la máquina. No importa que los cilindros se trampen o se atoren, no trate de ahorrar tiempo desatorándolos mientras están moviéndose. Puede costarle la vida. No permita tampoco que otro trabajador se suba a la segadora a tratar de arreglarla o por otra razón. Cuando maneje una segadora en la carretera, sea muy precavido. La visibilidad es muy limitada y otros guiadores en otros autos no siempre manejan con precaución y quieren adelantarse. No debe andar manejando si anda tomado o anda drogado. Mejor no maneje. Antes de operar la segadora, usted debe inspeccionarla. En la mañana lo que tiene que hacer la máquina es engrasar los rodillos de arriba, checar que no le quede nada de las mangueras, checar el motor, el aceite del motor, checar el agua del radiador y checar todos los cortadores de tabaco y no tocar nada de las líneas porque pueden estar calientes. Y si tiene algún problema, háblele a su supervisor. Si observa que hay fuga de líquido hidráulico, debe reportarla. No toque esas áreas y avise al mecánico o al supervisor. Estas pipas hidráulicas pueden contener líquido muy caliente y a presión de hasta 3,000 libras por pulgada y pueden causar quemaduras serias. Mientras revise la máquina, debe tener cuidado de no golpear su cabeza. Estas son lesiones comunes en los trabajadores. Antes de operar la segadora, debe observar y cuidar que no haya nadie cercano a la máquina. También tener cuidado con las líneas y postes eléctricos, ya que estas segadoras son lo suficiente altas para golpear uno de estos. Lo que tiene que hacer cuando está manejando la máquina
no fijarse de dónde están la gente, dónde están los carros y poner atención en los cables. Siempre al cargar el tanque de gasolina, apague la máquina y cuide que no haya nadie fumando cerca. El manual para el manejo de la máquina debe ser leído y entendido antes de iniciar su operación. Si no hay manual, se debe preguntar por él, y si no lo entiende por estar en otro idioma, el patrón es responsable de su traducción. Se debe leer el manual de entrenamiento y si no lo tiene, se lo puede pedir a su jefe en español. Cuando maneje una segadora, debe llevar la ropa adecuada para su protección. Lea el manual para el manejo de la máquina. Lo que dice el libro de entrenamiento, de camisa, pantalón y cachucha. Pregunte a su supervisor qué equipo necesita, tal vez como gafas, anteojos o tampones para proteger los oídos. Los patrones tienen la obligación de mantener un sitio seguro de trabajo. Los operadores deben ser entrenados en el sitio donde está la máquina que van a usar. Se debe hacer además una revisión en el idioma del trabajador para asegurarse que conoce el manejo de la máquina. El patrón también tiene la obligación de mantener el equipo en buenas condiciones, dándole mantenimiento y reparaciones si es necesario. Las segadoras o cosechadoras de tabaco no se deben cambiar sin autorización del fabricante. Los patrones deben implementar un programa de seguridad escrito en el idioma de los trabajadores y hacer que éste se cumpla. El entrenamiento debe incluir el saber reconocer situaciones peligrosas y también saber evitar situaciones de peligro. Solamente los empleados entrenados y autorizados deben operar la segadora o cosechadora de tabaco. El entrenamiento debe ser específicamente para la máquina y el operador debe estar en el sitio donde se encuentra la segadora o cosechadora de tabaco. Sabemos que hay otros requerimientos para el entrenamiento. Este video no toma el lugar del entrenamiento que debería ser en un sitio de trabajo, pero esta presentación quiere dar información sobre lo que es la segadora o cosechadora, y el patrón lo puede usar como complemento para el entrenamiento, pero no en su lugar. Si a usted le piden que lleve a cabo un trabajo en una máquina, esto puede significar peligro para usted o algunos de sus compañeros. Escoja no llevarla a cabo y estar seguro. Recuerde, la seguridad empieza por usted mismo.